Sí. Nervioso, contento, me imagino que tienes un cúmulo de sensaciones ahora cuando empieza esta aventura, ¿no? Sí, justo como lo dices, un poco nervioso, pero la verdad es que más que nervioso, ansioso de que esto se haga porque estoy cumpliendo un sueño. Santi, fue difícil, es complicado dejar al equipo donde creciste, donde estuviste desde chiquito, fuerzas básicas, primer equipo, te hizo el trampolín para llegar a la selección mexicana. ¿Fue difícil esta decisión? Sí, claro, muy muy difícil. La verdad es que es algo que me duele mucho, me pone muy triste, pero también pongo primero los planes de Dios y mis sueños, y yo creo que este es un gran camino. Santi, ¿con qué recuerdos de Cruz Azul te quedas? Obviamente con la novena, con mi debut, con todos y cada uno de mis compañeros y cuerpos técnicos, el staff, con toda la gente que trabaja en el club. La verdad es que es un club hermoso. ¿Es mejor de como lo soñaste, Santi? El hecho de, ¿es mejor de como lo soñaste? Porque siempre dejaste claro que amas la institución, te vas como campeón y voy a cumplir el sueño. Sí, claro, yo creo que sí, uno lo sueña, pero uno cuando lo vive sabe, empieza a valorar lo que realmente es, y como bien dices, para mí fue más que un sueño todo esto. ¿Ya pudiste hablar con Dennis Clos? ¿Qué te dice? ¿Qué te ha comentado? No he hablado. ¿Cómo fue el apoyo también de la directiva, tanto del ingeniero como de Jaime Ordiales, para justamente cumplir esto? No, la verdad es que les agradezco muchísimo. Ellos me han dado la oportunidad, que por ahí sé que si yo hubiera estado en algún otro equipo, por ahí no se hubiera dado. Y ellos han sido parte fundamental de esto. Me han escuchado y no me han cortado las alas. ¿No pones en riesgo tu participación en el Mundial con salir del fútbol mexicano? No, al contrario. Yo creo que todo depende de lo que haga dentro de la cancha, ya sea allá o aquí. Obviamente es riesgoso. Cada uno de los partidos son un riesgo porque te juegas mucho. Pero yo creo que es una gran manera de poder demostrar fútbol. Santi, ¿qué has podido platicar con tu papá? ¿Qué consejos te ha dado? Él ayer ya platicó un poquito de esta situación, que él no fue campeón con Cruz Azul, tú lo fuiste, él no fue a jugar a Europa y tú lo estás haciendo. ¿Estás cumpliendo quizás de alguna manera sus sueños también? No, obviamente, no sé cuántos de aquí son padres, y él siempre me ha dicho que no hay nada más lindo que ver a su hijo crecer. Y a consejos, lo único que me ha dicho es que no pierda la humildad y que siga siendo el mismo de siempre. Listo, muchas gracias. ¿Sabes cuándo te presentan ya? ¿Sí? No, todavía no. ¿Pero los exámenes médicos ya tienen? Pues mañana y pasado mañana. Muy bien. Bueno, gracias. Gracias, Santi. Buen viaje.